Buenas tardes ¿Cómo a todos. <laughs> buenas tardes, buenas noches, buenos días. Si lo están viendo esto ya pregrabado. Jueves, jueves primero de diciembre. Hoy estamos uh -huh. celebrando el Día del Químico y la Química. ¡Wow! <laughs> química, Oye, why senador? not? ¿Cómo? También a los químicos. Yo no sé, no conozco gente que sea. Bueno, que sea no binaria, pero a a por sí. si la hay. <laughs> a toda personita que se encuentra en esta gran y bonita área de la ciencia. El día de hoy, Así con es. más ponencias, ya mencionadas el día de ayer en el directo, y también pues están los flyers en, en las redes. ¿Cómo estás el día de hoy, canal? Bien, bien, muy emocionada de seguir con esta, esta, este ciclo de charlas. Aquí eh, que nos estén comentando, compartiendo todo lo que conlleva su conocimiento, sus investigaciones, sus aportes. Estoy muy, 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 muy contenta. ¿Tú cómo estás? Muy feliz. A la mitad todavía queda mucho. Y pues el día de hoy vamos a comenzar, como ya lo vieron, ahora sin el título del, del directo, con una plática muy interesante. Y nos acompaña nuestro amigo Jorge. Hola a todos, muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. También estamos muy bien bye, bye. y muy emocionados. La verdad es que sí estamos muy agradecidos que hayas aceptado la invitación de nuestra parte para venir a compartirnos un poco acerca de todo lo que conlleva esta cuestión de ser químico y de compartir todos los descubrimientos que es que tienen. Pero la verdad es que es un gran placer para nosotros tenerte aquí por primera vez. Así que, Jorge, cuéntanos, ¿qué es Jorge y Ciencia? Sí, claro. Eh, bien, déjame te comento. Pues bueno, Jorge y Ciencia es eh, un proyecto que he empezado hace poco, relativamente poco. Llevo unos tres, cuatro meses en donde he estado haciendo algunos eh, videos sobre divulgación. Y, y bien, quizás para que me conozcan los que no me conocen, mi nombre es Jorge, yo soy profesor e investigador en el Tecnológico de Monterrey y pues llevo ya un rato trabajando como profesor y haciendo investigación y actualmente pues yo, y yo actualmente me dedico a, a hacer investigación con respecto a la mejora de fármacos, que son fármacos para el tratamiento del síndrome metabólico. Estos incluyen para hipertensión, diabetes, colesterol y tratamos de mejorar su, su solubilidad. En eso es lo que yo, eh, la investigación, lo que yo hago, al menos en el grupo de investigación en el que estoy colaborando actualmente en, en la misma universidad donde doy las clases. Wow, En serio, suena bastante, bastante interesante todo lo que hacen. ¿En dónde están ubicados? O sea, bueno, yo, hay muy, como es, muchos planteles. Estoy en Monterrey, justamente. Ah, ok, ok. Sí, wow, yo. Ya suena estoy bastante, aquí bastante. En Monterrey. Bueno, Perfecto. suena increíble el trabajo y ya quiero saber más acerca de ello. Sí, claro que sí. Comunicar. De hecho, de hecho la, la presentación del día de hoy eh, es hablar sobre cómo se comunican, pero... Eh, pues lo vamos a hacer un poco más personal porque les voy a estar contando cómo eh, digamos el story time de cómo fue que publiqué mi primer artículo como primer autor y todo el proceso que hubo detrás wow. para que para que eso sucediera. Eh, obviamente cuando estaba estudiando la maestría. Entonces, si se quedan, van a descubrir si ese primer artículo lo, lo logré publicar o no. No, hombre, pues Vayan. qué emoción. <laughs> ya Quiero saber, me encantan los story time <laughs> Pues, cuando gustes, acá tenemos ya la presentación. Cámaras. Sí, claro. ¿no? Creo que esa es, ya está lista. Vale, entonces, pues comencemos. Y ahí está la presentación. Entonces, cuando estén listos, si ve, lo van a compartir. Sí. Ahí está. Listísimos Adelante, Jorge. Muy bien. Creo que ahí ya se ve. Entonces, uh, como les comentaba hace un momento, la idea de la idea de esta presentación es hablar con respecto al es con respecto a hablar de cómo los científicos comunican sus nuevos descubrimientos. Pero para hablar de esta parte tenemos que entender. Qué hay detrás, principalmente, del concepto de comunicación. La comunicación está vinculada a dos conceptos: lenguaje y comunicación. Y el lenguaje y la comunicación no son más que estos eh, estos códices o estos uh, códigos que existen que puede hacer que ustedes me entiendan en este momento y que yo los entiendan en al mismo momento que se comunican conmigo. Y los investigadores tienen esa misma parte. Existe, no son códigos como tal, pero sí ciertas estructuras que permiten que el conocimiento salga de lo que han creado y que pueda llegar a otras personas. En ese sentido, el día de hoy vamos a, a revisar cómo, cómo es que esto sucede y principalmente lo haremos contestando algunas de las, de las siguientes preguntas que que mencionaremos. Entonces, vamos a contestar primero estas cuatro preguntas. ¿Por qué es importante la comunicación científica? ¿Cuál es la relevancia de que esto exista? En ciencia hablamos sobre un concepto relacionado a que la ciencia existe porque está creada a partir de hombros de gigantes. ¿Qué significa que esté creada a partir de hombros de gigantes? Que todo aquello que se ha creado ha sido creado o descubierto, ha sido descubierto por el conocimiento de personas que estuvieron antes que nosotros. Todo ese conocimiento no nos nació de cero, sino fue un conocimiento que surgió de una investigación previa y así sucesivamente hasta llegar a un punto inicial. Entonces, es importante porque si no existe una comunicación científica, no podemos compartir los hallazgos que tenemos y entonces eso va a estar delimitando el alcance que podríamos tener. Ahora, ¿será igual una comunicación, eh, esta comunicación científica, a una comunicación que tenemos de manera cotidiana? La respuesta es no, no es lo mismo, ya que la comunicación eh, cotidiana tiene sus propias estructuras, sus propios lenguajes, su propio vocabulario. Y en el ámbito científico tenemos otras estructuras, otro vocabulario, otra forma en cómo nos vamos a comunicar. Esta pregunta, por ejemplo, ¿han hecho ustedes antes algún ejercicio de comunicación? Lo más probable es que sí. Algunos de los que nos estén observando en este momento son eh, estudiantes de química o de ciencias. Entonces, al, al hacer su reporte de laboratorio, ese reporte de laboratorio ya es un tipo de comunicación científica. Ya es una forma en cómo ustedes están compartiendo los hallazgos que hayan obtenido después de hacer el experimento que les pusieron en su práctica. Entonces, sí, probablemente algunos de ustedes ya han tenido un, un acercamiento a, al ejercicio de comunicación científica porque existen muchísimos... Muchísimos tipos de comunicación científica. Dentro de los tipos de comunicación podemos encontrar los que más probablemente reconocen, que son los artículos científicos. Pero esto que estamos teniendo ahorita tú y yo es una comunicación científica, solamente que es a nivel de divulgación. Pero así como existen estas charlas que son divulgación científica, también existen ponencias que son un poco más técnicas o más bien más técnicas que también nos habla sobre esta comunicación. Así como hay ponencias, charlas de divulgación, existen los artículos científicos que es con lo que quizás estén más relacionados o artículos de divulgación. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso para publicar un artículo científico? Y es de lo que quiero hablarles el día de hoy. De cuál es todo este proceso que tienen que llevar las personas que se dedican a hacer ciencia, los científicos, para poder eh, llevar el conocimiento hacia el resto de personas. Ahora, eh, creo que es más fácil cuando eh, tratamos de responder una pregunta a partir de una experiencia o a partir del, digamos así, el chisme, en donde yo les cuento algo que es me ha pasado a mí y creo que es más fácil que ustedes también puedan entenderlo y ver todas las matices que hay dentro de cómo o cuál es el proceso para publicar un artículo científico. Y bien, este que están viendo aquí es, es eh, Soy yo del 2015. En el 2015 estaba terminando mi maestría y eh, tenía el interés de publicar el trabajo de, mi, de licenciatura y de maestría junto con mis asesoras uh, en un artículo científico. Entonces, a lo largo de esta eh, plática, les voy a ir contando la experiencia que yo tuve en ese momento, que era mi primer artículo como primer autor, para tratar de publicarlo. No les explicaré si lo publiqué o no, sino hasta el final les contaré si se logró o no hacerlo. Pero bien. Vamos a empezar por dónde empieza el ciclo de la vida de la investigación. Esta imagen eh, nos habla sobre cuál es ese ciclo de la vida de la investigación. El primer paso siempre es tener una idea. Siempre vamos a tratar de tener una idea o una problemática. En otras palabras, tratar de resolver esa idea o esa problemática. ¿Qué es lo que queremos resolver con lo que qué es lo que queremos resolver o cuál es ese problema que nosotros queremos uh, o que nos apasione queremos resolver. Primero les voy a compartir cuál era la idea que había detrás de ese proyecto que tenía intenciones de publicar. Bien, esto que les muestro es de hace, bueno, del 2015, información de ese año, y empezaré hablándoles de la problemática. Una de las principales problemáticas que tenía la industria farmacéutica y que seguramente sigue siendo un problema es lo relacionado con los productos biofarmacéuticos. Actualmente, o bueno, más bien en esa fecha, en esa fecha existían múltiples fármacos que estaban basados en sistemas o que eran de origen biológico. Entre ellos se encontraban anticuerpos, hormonas, factores de crecimiento, proteínas, vacunas, entre otros. Incluso se decía que la venta de biofármacos crecía de manera eh, bastante eh, fuerte, alcanzando ventas de 63.6 billones de dólares. Sin embargo, había un problema. Y este problema que tenía la industria farmacéutica con los biofármacos, en específico con las proteínas terapéuticas, es que y seguramente ustedes lo saben, las proteínas son muy inestables. Las proteínas son muy susceptibles a reacciones de degradación. Específicamente tenemos tres reacciones de degradación. Podemos hablar de hidrólisis, termolabilidad o agregación. La hidrólisis se refiere a hablar un poco sobre cómo el medio acuoso puede provocar que las proteínas se hidrolicen. La termolabilidad se refiere a que no sean estables a ciertas temperaturas y que provoquen la desnaturalización de la proteína. Y otro es la agregación, es decir, que su conformación, que su conformación vaya cambiando y esa agregación impida que se realice su actividad terapéutica. Todos estos tres conceptos de inestabilidad son un gran problema en la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque lo que está pasando cuando eh, tenemos estos tres, o lo que está pasando con estos tres problemas, es que estamos pasando de una estructura nativa a una estructura desnaturalizada. La estructura nativa se refiere a una estructura de proteína en donde mantenemos la estructura secundaria de la misma, mientras que una desnaturalizada es donde se perdió esa estructura secundaria o se pierde la conformación y por tanto la actividad biológica. Si no recuerdan eh, muy bien lo que es la estructura secundaria, ahorita lo podemos revisar muy rápidamente. La estructura secundaria de una proteína es la conformación de la misma y tenemos dos tipos de estructuras secundarias principales, la alfa-hélice y la lamina beta. La alfa-hélice podemos entenderla como esta estructura helicoidal que nos recuerda un poco a la estructura del ADN y esta, eh, ah, se forma a partir de puentes de hidrógeno. Lo mismo que las láminas beta, sin embargo, las láminas beta es como si estuviéramos estructuras apiladas unas sobre otras. Y lo, igual, estas estructuras están predominantemente formadas o se pueden formar por eh, interacciones de puente de hidrógeno, que son interacciones no covalentes. De hecho, en mis clases de bioquímica normalmente bromeo con los alumnos diciéndoles que no importa la pregunta, mientras te pregunten por interacciones en bioquímica, probablemente la respuesta van a ser puentes de hidrógeno. Y es que los puentes de hidrógeno, tal como eh, los puentes de hidrógeno, permiten que la vida exista tal y como la conocemos eh, nosotros en la realidad. Entonces, reformulando, lo que queremos es evitar que se pierda esta estructura de las proteínas o tener una metodología para poder indagar en qué momento o bajo qué condiciones se puede perder la estructura. ¿Qué técnica nos puede ayudar a analizarlo? Y aquí quizás estoy siendo un poco más técnico, pero más adelante vamos a ver el porqué de todo esto. ¿Qué técnica estoy o puede utilizar para analizar la estructura secundaria de las proteínas. Una de las principales técnicas y la verdad es que de mis favoritas es la espectroscopía infrarrojo. La espectroscopía infrarrojo te permite eh, observar los enlaces de una molécula. En el caso de las proteínas, cada una de estas señales está relacionada con un tipo de amina de la, amino de la enzima o de la proteína. En específico, la señal que tiene muchísimo mejor definición es la señal de la amida 1, la cual está relacionada a los grupos carbonilo y amina de el, la proteína. Ahora, ma, bajo un proceso matemático que es una segunda derivada a la señal, obtenemos estru, una figura como la que estamos viendo aquí. Lo que quiero que se lleven de esta parte es lo siguiente. Esa, esa imagen que está viendo ahí es una fotografía de la enzima. Estamos viendo cómo son sus enlaces de la enzima y afortunadamente la espectroscopia infrarroja te permite poder identificar entre una, entre una proteína que es una alfa hélice y una lámina beta desde la fotografía de la misma. Por ejemplo, cuando tenemos una proteína o enzima que tiene una alfa hélice, tiene una señal en 1644, mientras que cuando tiene una en una lámina beta, tiene una señal en 1613. Otra vez, esta imagen es como una fotografía, es como poder fotografiar cómo es la conformación de la proteína o de la enzima. Otro muy, punto muy importante aquí entender es que las proteínas no son completamente o una, una alfa-hélice o una lámina beta, sino pueden tener... Eh, algunas estructuras eh, predominantes. Por ejemplo, esta figura que estamos viendo aquí, que es el espectro, es el espectro de la lisocima. Y la lisocima es una enzima predominantemente alfa hélice. Por eso la señal de, 1600, eh, de 1644 es muchísimo más intensa que la de 1613, que es la de la lámina beta. ¿Cuál fue el problema principal que encontrábamos? Los, los fármacos de origen biotecnológico normalmente los vamos a manejar en polvo o los vamos a encontrar en polvo. Y el problema es que no existía una metodología que nos permitiera evaluar en polvo la conformación de las proteínas y poder tener una idea de cómo se está afectando eh, su conformación. En este caso existen, existían en ese momento muy pocos trabajos que eh, trataban de indagar cómo afectaba o más bien cómo se analizaba en estado sólido. De estos trabajos solamente había uno que utilizaba una técnica adicional que se llama ATR, que es Reflectancia Total Atenuada, la cual nos permite hacer los análisis directamente sobre un cristal de la ATR sin la necesidad de utilizar celdas de bromuro de potasio. ¿Qué es lo que normalmente se utiliza en los otros equipos que dificultan tanto el análisis? Entonces, bajo estas problemáticas de poder determinar la estructura secundaria de la proteína en estado sólido y utilizando ATR para poder ayudar al problema que mostrábamos al inicio, es que el objetivo del proyecto que tenía en ese momento era evaluar la factibilidad del uso de la espectroscopía ATR-FTIR directamente en el estado sólido para detectar cambios estructurales de las proteínas después de ciertos efectos térmicos. Ese era nuestro objetivo. Y entonces, hasta ese momento, lo que teníamos era una idea, pero lo siguiente era obtener el dinero para realizar esta idea. Afortunadamente, yo no me tenía que preocupar por eso, porque el grupo en el que yo trabajaba, eh, mi asesora, tenía, los, eh, tenía el dinero para poder solventar el proyecto. Entonces, esta parte estaba resuelta. Y a partir de aquí, en este mismo ciclo de vida de la investigación, se llevan a cabo el desarrollo de la metodología, el, resayo, el, desarrollo de los el desarrollo de la experimentación, obtener los resultados. Entonces, no me voy a tener con cada uno de estos puntos, pero todos estos puntos nos llevan a desarrollar la metodología y obtener los resultados, que es lo siguiente que les voy a mostrar. Para este trabajo yo estuve utilizando cuatro enzimas diferentes, pero en la charla del día de hoy solamente les voy a hablar de una, que es la lisozima y los resultados que obtuvimos para poder llegar a esa parte de que ustedes conozcan qué es lo que obteníamos y cómo es lo intentamos llevar a una revista y ver si nos los querían publicar o no. Bien, lo que yo quería era obtener una metodología en estado sólido mediante espectroscopía infrarroja. Que, te, que me permitiera analizar la estructura conformacional de las proteínas. Entonces, lo que yo hice fue primero eh, tenía la proteína, la analicé mediante, eh, mediante IR y después la llevé a un tratamiento térmico en dos diferentes opciones. Uno era un tratamiento térmico... Un poco más ligero, que era un calentamiento, y el otro era a través de un tratamiento eh, más intenso, que era una isoterma arriba de la temperatura de desnaturalización y dejado ahí durante un, de un tiempo prolongado de media hora. Después de eso, yo recuperaba mi celda, que era una celda de un centímetro, la abría y al abrirla la volvía a llevar al IR para volver a inspeccionarla. Lo que, lo que quiero mencionar hasta aquí es lo siguiente. En el primer paso, yo le tomaba una fotografía a la enzima y podía ver cuál era la estructura conformacional que tenía la, la enzima en su primer momento, es decir, recuperada recientemente del frasco. Y después la volvía a analizar después de los procesos que están viendo en pantalla. ¿Cuál fue, lo, ¿Cuál fue el resultado que yo obtuve? El resultado que obtuve fue la siguiente figura. Esta figura es a uh, una fotografía, por así decirlo, en donde yo pude observar por primera vez para mí cómo la, la proteína nativa tenía claramente su alfa hélice. Pero cuando yo la me sometía a calentamiento, cambiaba su conformación. Y de pasar de una alfa hélice, la llevaba a una lámina beta. Entonces, en ese momento, eso para mí fue bastante impresionante porque yo podía ver a través de estos espectros, cómo había provocado que la proteína cambiara de conformación. Entiendo que puede llegar a ser eh, un poco abstracto verlo solamente en las líneas, pero para mí yo podía ver eh, cómo es que estaba haciendo ese cambio conformacional solamente por el efecto de calentarlo. Por lo que mi pregunta obviamente fue, ¿y esto será reversible o no? ¿Lo podré regresar o no? Y para poder averiguar eso, lo que hice fue reconstituir la proteína en una solución de agua deuterada y volver a analizarlo por IR, para, digámoslo así, volver a ver la fotografía. Y este fue el resultado. La fotografía que ahora obtuve me decía que la proteína, la, la enzima lisocima, era capaz de regresar a su estado nativo. Aquí pueden ver en verde el estado nativo y en rojo la que había sido solamente calentada dos veces. Y de llevarla de un alfa hélice, cambiarla a una lámina beta, pude regresarla otra vez a un alfa hélice. Pero eso no era para todos los, todas las muestras que tenía. Solamente sucedió para la que tenía un calentamiento moderado, porque para la que tenía un calentamiento intenso, que es la verde, simplemente le había quitado toda su, su conformación. Ya no era ni alfa hélice ni lámina beta. Simplemente ahí había perdido ya la proteína. Bien, hasta ese momento lo que yo tenía era los resultados que considerábamos eran suficientemente buenos para llevarlos a una revista y publicarlos. Aquí solamente les mostré el de una enzima, pero utilizamos cuatro enzimas diferentes. Pero justo ahí es donde empezaba el proceso de cómo voy a hacerlo para publicarlo. Y, enton y lo que yo tenía hasta el momento era un trabajo que te llevaba por nombre lo que están viendo en pantalla, aplicación de este método para estudiar cambios conformacionales inducidos de manera térmica y eh, evaluar la estructura secundaria. Entonces, lo que hicimos fue llevar este trabajo y proponerlo a diferentes revistas con el objetivo de poder publicarlo. Y aquí en la publicación es donde tenemos que hablar de uno de los pasos importantes también, que es la publica es la revisión por pares. Cuando tú, quieres revista, cuando tú quieres publicar un artículo, tienes que hacerlo a, a, mediante una revisión por pares. Es decir, tienes que llevarlo, tienes que mandarlo a la revista, el editor de la revista lo recibe y él lo envía a dos o tres investigadores que sean lo suficientemente. Um, eh, expertos en el área para que revisen tu trabajo y ellos minuciosamente te hagan las preguntas necesarias para decir si tu trabajo es merecedor o no de estar en su revista. Pero el proceso no es tan sencillo. No es simplemente que lo mandas al editor y los revisores te dicen si lo aceptan o no. Es un proceso que puede llegar a ser bastante largo, ya que una vez que subes el artículo, es recibido por el editor. Y si el editor decide que no es un trabajo suficientemente bueno, lo rechaza. Y ese rechazo no tiene ninguna forma de apelación, simplemente te dicen ya, fue rechazado. Y entonces solo te queda intentar con una revista más. Pero digamos que nos fue bien y el editor no lo rechaza. El siguiente paso es que el editor lo va a enviar a los revisores para que evalúen la calidad del trabajo. Él contacta a los revisores, tú nunca sabes quiénes son los revisores, lo envía a los revisores. Y entonces los revisores hacen cambios y comentarios, correcciones de lo que tú tienes que arreglar en tu manuscrito. Estos, estos comentarios regresan al editor y si el editor considera que ya son suficientes, entonces los va a pasar a los autores. Si no, va a generar un ciclo hasta que él también esté de acuerdo en las correcciones y revisiones que se están haciendo. Finalmente, si ya... El, el editor está contento con las, con las preguntas, correcciones de los revisores, te lo envían a ti como autor y te dicen todo lo que tienes que corregir o todas las preguntas que tienes que contestar. En este momento, lo importante es pensar, o más bien, lo importante es entender que tres personas, tres o dos personas expertas en el mismo tema del que tú estás hablando, están revisando tu, tu trabajo y te están haciendo preguntas minuciosas para saber si lo que estás diciendo está bien, si es real y si tiene la calidad que merece para ser publicado. Obviamente cuando recibes los comentarios es como si tu documento estuviera completamente acuchillado porque son muchos comentarios son muchas correcciones dependiendo de qué de qué tanto los revisores hayan eh, visto tu documento y pues puedes eh, sentirte así en este eh, le vamos a hacer pequeñas correcciones a tu tesis. Bueno, dice tesis, pero aplica también para los artículos. Y en realidad es porque tu documento puede llegar a terminar siendo algo completamente diferente a lo que tú inicialmente tenías. Y lo único que te queda es utilizar un poco de tu inteligencia emocional para darte cuenta que pues hay que corregirlo. Si lo quieres publicar hay que corregirlo. Normalmente, o al menos lo aprendí ese momento, cuando recibes este tipo de documentos, cuando recibes este tipo de correcciones, lo mejor es leerlas, irte a dormir o dejar de verlas y al otro día con calma volver a leerlas, porque en ese momento, pues obviamente te sientes frustrado por todo lo que te han preguntado o a veces no logras entender qué es lo que te están preguntando. Entonces tratas de llevarlo con la mejor... Eh, con, tu, con la mejor inteligencia emocional que puedas tener. Pero digamos que las corriges y las regresas. Bueno, una vez que corriges estos cambios o que haces estas correcciones, regresa al editor y el editor lo vuelve a enviar al, a los revisores. Si los revisores creen que los, tus respuestas y correcciones son suficientes, pasa al siguiente nivel. Pero si el editor, si los revisores piensan que no son suficientes, vuelven a regresártelo con más correcciones y más preguntas. Y en ese momento piensas, eh, bueno, parece que esto nunca va a acabar, que esto nunca, nunca se va a terminar, porque siempre es más correcciones sobre más correcciones sobre más correcciones. Entonces, cuando por fin logras que todas tus correcciones estén hechas, lo vuelves a enviar al editor. Y el editor lo envía otra vez a los revisores. Y los revisores tienes dos opciones. O lo rechazan porque aún con todo lo que has contestado no están de acuerdo. O por fin lo aceptan. Que este fue el caso en el proyecto en el que estuve trabajando. Al final, después de este proceso, el proyecto fue publicado. Nosotros empezamos este proceso en enero febrero del 2015 y se terminó publicando hasta finales de abril de ese mismo año es decir fue un periodo de cuatro meses en donde estuvo yendo y viniendo el documento con las correcciones y revisiones que teníamos que hacer de lo que nos habían eh, puesto los revisores lo que quiero que se lleven de todo este, esta esta plática que hemos tenido es que evidentemente hacer ciencia y hacer investigación es algo complejo, pero al mismo tiempo es algo muy satisfactorio, porque estás aportando con un poco de conocimiento al conocimiento que ya existe en el mundo. ¿Y cómo sabes que estás aportando? Porque cuando tu trabajo empieza a ser citado, en este caso este artículo tiene 14 citas, que no es un gran número de citas, pero al menos este trabajo le ha servido a 14 grupos de investigación para poder a seguir haciendo ciencia. Lo importante recordar aquí es que en la ciencia no podemos creer, porque todo lo que está publicado no está basado en creencias, sino está basado en una revisión minuciosa. Entonces, en la ciencia no podemos creer, en la ciencia confiamos, porque confiamos en el proceso de publicación, que es el que acaban de observar hasta ahorita. Y bien, eso es lo que quería platicarles el día de hoy, un poco de mi experiencia, de cómo fue este proyecto, de este proceso de publicación con este que fue mi primer trabajo como autor, aut como primer autor. Y bien. Antes de ir a las preguntas, si es que hay algunas preguntas que quieran compartir, pues estas son las redes donde pueden seguirme. Estoy en casi todas las redes sociales y igual a, hago algunos videos de divulgación y algunos otros eh, videos de, eh, compartiendo un poco del, del, del conocimiento del, del día a día que se vive en el laboratorio. Ya, listo, no puedes activar el micrófono. Oye, qué ah. interesante proceso fue el que pasó todo eh, para que pudieras publicar acerca de tu trabajo. La verdad es que es algo bastante admirable y me imagino que sí debió de haber sido algo bastante difícil y hasta cierto punto frustrante, ¿no? Creo que muchas veces tratamos de tomar las cosas con humor, como bien expresabas en, en los memes de la presentación. Así sí, que. Sí, creo que lo mejor mm -hmm. es tomarlo con humor porque. Pues sí. es un proceso que no tiene otra forma, así, así va a ser. Sí, justamente. Sí, y como tiene que ser. bueno, no... más o menos, ¿cuánto Exacto. te llevó desde. Bueno, sí, vamos a ponerlo desde mm. que te surgió esta idea de este proyecto hasta que ya se pudo publicar. Ok, um, yo inicié el proyecto como en mi, mi, mi tesis de licenciatura. Entonces, eso fue Ajá. un año. Y luego uh -huh. fueron dos años de maestría, fueron tres años para llegar a obtener los resultados, más medio año de publicación, pues fueron como tres años y medio. ¡Ay, Dios! <laughs> sí, ¿Qué fue dirías que fue no, pues sí. lo más frustrante de todo ese proceso? Que cuando, cuando estás haciendo, eh, o cuando estabas haciendo, cuando, está unos, cuando estás haciendo los proyectos, eh, ya sea tu tesis o, o algún proyecto de investigación, eh, todos los días es como una montaña rusa. ¿Y a qué me uh -huh. refiero con esto? Un día llegas al laboratorio y parece que todo salió bien y crees que ya lo lograste, pero al otro uh -huh. día lo vuelves a hacer y no salió, y entonces estás en negativo porque ya ni siquiera sale, sale menos de lo que salió la primera vez. Entonces, todos los días es así, no hay una monotonía, siempre algo cambia y eso pues llega a ser frustrante porque pareciera que no estás yendo a ningún lado porque no te están saliendo las cosas como tú quieres. Pero esa es la diferencia entre, por ejemplo, cuando uno es estudiante y está haciendo las prácticas, que las prácticas están hechas para que salgan, pero cuando ya no son prácticas, normalmente no salen a la primera, sino después de muchos y muchos y muchos intentos. Ojito aquí para todas las personas que deseen dedicarse a esto de la investigación o hacer tesis, proyectos, etcétera. Y, y mi sí. idea no es asustar, de, simplemente <laughs> es, es, es un, uh, una descripción <laughs> un poco más realista de, de, de cómo son las cosas, que no es un, uh -huh, que claro. no es un proceso rápido y además que, uh -huh. que obviamente para que se considere que estás haciendo una, una aportación científica, pues tiene que estar valorado por muchas otras personas que sean expertas en lo que tú estás haciendo. Si no, pues bueno. cualquier cosa podría tomarse como ciencia. Vámonos al otro extremo en vista de que sí, ya vimos que puede llegar a ser un proceso bastante difícil. ¿Cuál dirías que fue tu experiencia más gratificante en todo este proceso, ya sea en el mismo laboratorio como haciendo todo lo que conlleva la experimentación o ya que publicaste? ¿Qué, qué ha sido lo más gratificante? Pues una de las cosas que más disfruté fue compartirlo, justamente. Eh, el, el, el ahorita compartirlo eh, me, me gusta mucho, de hecho tengo un, un, no sé si se le puede tener un cariño a un artículo, pero eh, un cariño a ese, a ese artículo en especial porque es uno de los que más me, me, me ha estado emocionando mientras lo estaba haciendo. Entonces, creo que las cosas más gratificantes es compartirlo, por ejemplo, en este tipo de espacios o también el que me permitiera viajar a otros lugares a congresos en donde podía compartir este conocimiento con otras personas de otras nacionalidades de otras de otras costumbres pero que tenían en común eso el compartir el conocimiento que ellos tenían contra el que tú estabas eh, aportando y muchas veces encontrabas discusiones en donde no estaban de acuerdo con lo que tú decías o tú no estabas de acuerdo con lo que ellos decían. Pero todo estaba basado no. en algo que había, que se había hecho, no, no solo en, en, en argumentos de su forma de pensar. Mira, qué interesante. A ver, por acá tenemos una preguntita, que incluso uh -huh. yo tenía otra pregunta y se liga perfectamente con esta, porque si mencionaste uh -huh. de la maestría. Pero acá pregunta Lili González: ¿qué carrera estudió, maestro? Yo estudié ciencias químicas. Literal soy químico. Uh -huh. Así que. Hoy, hoy es mi día. Felicidades. Felicidades. <laughs> Muchas gracias. Sí, sí, yo, yo estudié ciencias químicas. Y ahora sí, ligándolo a la pregunta que yo tenía, eh, era esta, ¿no? También de pre preguntar cuál era la carrera y por qué fue o cuáles fueron los motivos que te hicieron entrar y estudiar ciencias químicas. Um, la verdad, eh, es un poco... El eh, contestar esa pregunta es un poco ir mucho más atrás, porque y cuando, cuando eres niño siempre tienes una idea de qué quieres conocer, qué quieres ser cuando seas grande, ¿no? Entonces, la idea que yo tenía cuando era niño era yo quiero ser científico, yo quiero hacer ciencia. Y, y después se fue reformulando a, bueno, para hacer eso, pues tienes que tener un doctorado. Entonces fue, tienes que hacer un doctorado. Y, de, y, y lo que me llamaba la atención era las ciencias, pero de las ciencias que yo conocí en ese momento, la que más llamaba mi atención era la química. Entonces fue, fue la decisión de, bueno, para poder llegar a lo que siempre he querido tener, tengo que estudiar una carrera de ciencias. Una carrera de ciencias y la que más me gustaba era la química. Y ya después de ahí pues fue continuar hasta, hasta lograr el objetivo que tenía. Escalando. Órale, qué bonita por acá muchas felicidades, felicidades la charla, sí. la verdad es que sí. muchas muchas felicidades ya no solo porque hoy es el día del químico tu día sino por pues, por todo este trabajo que desde tu licenciatura y como lo dices desde antes ya tenías como el objetivo bien bien firme y, y apuesto que ahorita sigues teniendo otros más que vas a que vas a cumplir a corto plazo o, o un futuro la verdad Esperemos muchas, muchas, felicidades. Que sí. muchas gracias Comentarios no, pues, finales. Muchas, gra muchas gracias a ustedes a por, la, por la invitación, más Ajá. bien también. Ah, al contrario, por el espacio, por el espacio para compartirlo. Antes de que terminemos, hay una pregunta que en especial me encanta hacer a las personas eh, cuando las voy conociendo, y justamente relacionando ahorita con el Día del Químico y el hecho de pues, dedicarnos a esta bonita rama de la ciencia, y es: ¿qué es lo que más te, te llamó la atención de. De la química en específico. Claro, si nos vamos a, a una respuesta muy literal es mezclar cosas. Mezclar cosas para saber qué yeah. pasaba. Creo que a todos nos es... encanta hacer eso. No, no siempre funciona bien, no siempre termina bien. Y, <laughs> y cada vez, y cada vez tienes más miedo de hacerlo, porque no sabes cómo va a salir. Pero creo que lo, lo que me llamó siempre la atención fue mezclar cosas. Y, y entender, no solo mezclarlas, y entender por qué pasaba lo que pasaba cuando yo las mezclaba. Wow. Una respuesta bastante literal, y creo que sí a muchos nos pasa, ¿no? O sea, bueno, la experiencia que he tenido viendo a las personas en el laboratorio, cuando vas empezando y todavía estás como todo atolondrado y no sabes bien qué onda, ver como las cosas cambian de color es como, wow. Y literal, oh. solamente es un cambio de color. Que te bola sí. la cabeza. Pero muchas veces hay cosas eh, increíbles detrás de ese cambio de color que, sí. que no te imaginas, o sea, muchas reacciones que están sucediendo solo para que nosotros veamos ese cambio de color. Justamente. Qué justamente. Y qué bonita es la química. Definitivamente. Bueno, por acá, Hello. feliz día, doctor. <laughs> un gran químico y también maestro. Te mando un gran abrazo, soy su fan. <laughs> Muchísimas gracias. Yo también. <laughs> Pues muchas gracias, en verdad, eh, gracias por, por regalarnos eh, este tiempo, por aceptar la invitación. Un honor, en verdad, tenerte aquí en, en el ciclo de charlas de este año por el Día del Químico y la Química. Y pues nada más que decir, que gracias. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que hayan disfrutado de la presentación. Conocimientos nuevos añadidos. Así creo como una computadora. Bastante, bastante. Así como sí. nosotros también esperamos no que todos a, a, a dedicarse a la investigación. Es sí, éxito, sí, eso ¿cómo? es una muy pausa. Eso es una excelente pregunta. Ahora sí que una persona que ya está del otro lado, que está viviendo esta experiencia de ser investigador, ¿qué consejo le darías o qué advertencia, no sé cómo quieras verlo, a alguien que quiera dedicarse posteriormente a, a la investigación? Claro. La verdad es que yo siempre he tratado de ser muy honesto con esa pregunta, porque casi siempre cuando te preguntan eso solo te dicen del lado bueno. Y yo qué consejo te darí, le daría a esa persona, creo que le cuestionaría, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Porque tienes que estar muy seguro de lo que quieres hacer para seguir adelante. Um, cuando yo estaba haciendo mi doctorado muchas veces me cuestionaba todos los días, ¿por qué me estoy haciendo esto? Pero es porque quería lograrlo. Y, y es cansado y es pesado y es difícil. Pero tienes que estar muy seguro de qué es lo que quieres para poder llegar ahí. Entonces creo que mi, mi recomendación sería cuestionar sobre si están seguros de qué es lo que quieren. Porque no va a ser un camino pues muy sencillo que digamos. Así que anoten eso, personitas que estén viendo esto y que quieran dedicarse posteriormente a la, a la investigación, claro que sí, porque sí si... Me imagino, creo, quiero pensar, he compartido experiencia con otras personas que también hacen esto y es bastante gratificante, pero ojito con, con eso. Sí, claro, es, es muy gratificante. Es, esa parte es importante no olvidarla. Y el, el, el que sea uno honesto no, no quita el hecho de que exista, de que es difícil, pero también muy gratificante. Justo. Escucho por ahí el perrito de acá, que también anda haciendo aparición acá. Sí, no, no te preocupes. Pues bueno, eh, esta fue la primera la primera ponencia con Jorge eh, y nos trajo un tema muy, muy interesante. Mira, ya está, se le, seguro se le cayó el internet, como es de costumbre aquí, en los lifelines en este internet. Nuevamente, gracias, Jorge, gracias a todos los que estuvieron acá en el chat comentando: a Helo, a Lili, a Arturo. Eh, Dayan pone por acá, muchas gracias por los consejos, gracias a todas las Ni personas nada. que estuvieron acá en el chat y eh, nos vemos en, por conectarse. para otras ponencias y ahí esperamos seguir colaborando en un futuro, Jorge. Claro que sí, bienvenido, bienvenidas las sí. propuestas. <laughs> pues muchas gracias y nos vemos en unos minutitos más. Hasta luego, nos vemos. Adiós. Bye.